Hi guys, in the last episodes of Locker Room, we have the one and only Colombia's number 10, James Rodriguez. Can't wait for this one. James, thank you very much for coming on, man. This is James Rodriguez, born and raised in Colombia, made his professional debut 14 years old. Imagine that. Played in Colombia, Argentina, Portugal, France, Spain and Germany. Two times Champions League winner, two times Super Cup winner, two times FIFA Club World Cup winner, World Cup Golden Boot winner. The list goes on and on. And you're still only 28, my friend. How are you? Bien, bien. Bueno, Río, es un placer estar aquí contigo. Es algo que... Es bueno hablar contigo y bueno, feliz de poder tener una buena charla. Perfect. Well, let's go back to the start. Where did it all begin and who were your footballing inspirations back home in Colombia when you was a young kid? Bueno, como niño tú siempre sueñas con poder jugar al fútbol y más ahora en Colombia que lo único que tú puedes jugar es fútbol, ¿no? Porque no hay otras cosas que sean algo bueno, ¿no? Entonces, como niño, tú siempre quieres creer, tú siempre quieres jugar al fútbol. Sabía de que tenía talento, de que tenía cosas para poder llegar alto. Entonces, bueno, como todo niño, yo creía que podía llegar y bueno, gracias a Dios pude a los 14 años, muy joven poder jugar y bueno, estoy feliz por eso. I love the word obsessed and I believe all the top players need to have that in them if they're going to go to the elite and be the elite players. Was that because of the type of area that you grew up in, and if you want to go into that, what type of area was the facilities good? Was it difficult? Was there many bumps in the road, or was things very smooth for you? Sí, mira, yo creo que en Colombia hay mucho talento, ¿no? Pero pocos creen, ¿no? Ya ahora hay un poco más cosas. Yo crecí con mucho jugador bueno, con mucho talento también, que no pudo llegar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que pocos pudieron llegar. Yo soy uno de ellos y bueno, creo que fue algo duro. Yo sabía de que yo tenía condiciones para poder jugar al fútbol y, bueno... Empecé desde muy niño, ¿no? A los 14 años es algo duro, ¿no? Pero bueno, el físico no era lo que soy ahora, que soy un poco más fuerte. Entonces intentaba no ir tanto al choque, ¿no? Solo intentaba tocar, ir al medio. Entonces era un poco más listo, ¿no? Con eso. Well, so like you just spoke about it there. You made your debut at 14 years old. That's like guys don't even know what they're doing at school. They don't even know what lessons they've got next. And you're playing against men in the professional league in Colombia. That must have been crazy. That being said, was there must have been crazy hype about you at that time. How do you deal with that as a young 14-year-old boy in Colombia? Sí, no, fue algo duro, pero fue algo lindo. Yo siempre digo que cuando tienes talento y cuando confías en ti y cuando eres alguien que siempre quiere ganar, que siempre quiere cada día poder aprender cosas, porque con casi 30 años que ya tengo, siempre aprendo día a día cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes 14 años, es mucho más. Entonces, pero bueno, como yo ya te dije antes, el físico era muy, pero muy pequeño. Entonces, nunca iba a poder ganar fuerza, ¿no? Contra a otros grandes. Entonces, lo que yo hacía era toco y voy.
toco y voy. Entonces, ahí, y bueno, si, siempre fui rápido en los primeros 10 metros, entonces ahí era donde todos los grandes quedaban un poco atrás, ¿no? Entonces, yo gestionaba un poco eso, ¿no? Yo sabía que si iba al choque o a la fuerza, yo sabía que yo perdía. Entonces, era un poco más listo con eso. Yo desde los 10 años ya sabían de que yo hacía cosas que no hacían otros, ¿no? Tenía pase, tenía gol, tenía cosas que no tenían otros. Entonces, sí, yo creo que siempre fui el foco, ¿no? Y bueno, jugar a los 14 años tan joven fue algo bueno. Tenía presión, sí, pero bueno, yo desde muy niño siempre forjé eso, ¿no? Entonces, todos estos años, cuando yo tengo presión, es algo que me da, que se me da bien, ¿no? Cuando hay presión, es algo que me pone feliz. So, obviously, you get into the team there, all of a sudden, a big move comes to Europe. Obviously, it must have been something you've been dreaming of. And as a young player, moving to Porto, moving country, etc., who was the manager? I think it was Villas-Boas who was the manager there. And what experienced players there helped you settle in? Sí, bueno, con 18 años yo llego al Porto, joven. Bueno, y ahí tenía a Freddy, a Falcao y 7 argentinos. Y entonces fue mucho más fácil para mí. Los primeros 2 meses jugué poco porque, sabes, cuando tú vienes del otro continente, el fútbol es mucho más rápido, tienes que ser un poco más ágil. Entonces, creo que costó un poco eso, ¿no? Porque el fútbol aquí es mucho más rápido, tienes que tener toque, tienes que tener un poco más de rapidez, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que el fútbol es igual en todo lado. El fútbol es 11 contra 11 y tienes que hacer un gol en la portería. Entonces, y cuando tienes talento y cuando tienes muchas cualidades para ti, es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, y cuando empecé, jugué los primeros 3 meses poco, pero luego más. Y bueno, ese año conseguimos UEFA Europa League, conseguimos Liga, conseguimos Copa, conseguimos Supercopa. Ese año fue bueno para hacer el primer año mío. Aquí fue algo grande, ¿no? Y bueno, los que me ayudaron siempre fue Freddy y bueno, el Tigre Falcao, ¿no? Que voy a estar eternamente agradecido con ellos. Yeah, that's good, buddy. You know, during that time, obviously, Manchester United, I remember there was rumors about coming in for you to bring you to England. Was there ever a moment where you thought you'd move to England? And were there ever any clubs that approached you personally? Because I think your style, for a team that moves the ball well and very quickly in England, in the number 10 position, you could be a big difference maker here. Sí, bueno, creo que hubo charlas, ¿no? El representante mío tiene muy muy buena relación con el club, que es George Mendes. Como todo club grande, uno sueña siempre con poder llegar allá. El Manchester es un club que yo vi siempre desde muy niño, ¿no? Veía todos esos equipos que estaba Río, estaba Giggs, Scholes, muchos jugadores de mucha calidad. Y bueno, y por qué no en ese año poder llegar allí, ¿no? Pero bueno, no se dio.
creía yo que tenía que ir para un club que no era mucho más grande, ¿no? Entonces, de ahí fui para Francia justo antes de la Copa Mundo, y el pensamiento mío era poder ir a la Copa Mundo, poder hacer una buena Copa Mundo, poder hacer goles, estar en un buen nivel, y bueno, y ahí poder ir a un club grande, y bueno, y se dio justamente lo del Real Madrid. That kind of takes me to my next question. Obviously, you go to Monaco, and I was going to say, what was the reason for going to Monaco? Because normally, someone comes from abroad, they sign for someone like Porto, and the next move normally is to a huge club. So that the maturity level at such a young age is very impressive. But you signed for Monaco, led by Ranieri, with players like Moutinho, Falcao, your international team. Berbatov, I think, was there, Cavallo. Which players impressed you there most when you went there? Bueno, Mónaco, ¿por qué? Es una buena pregunta. Yo tenía 22 años cuando fui a Francia. Ellos tenían un proyecto nuevo. Ellos traían jugadores top. Ellos creo que han traído muchos. Falcao, Joao, Eric Abidal, no, muchos. Y yo estaba joven, sentía que podía ir para ahí y podía aprender de todos estos grandes jugadores. Y aparte, tenía un muy buen contrato, muy bien. Para esa edad, creo que era top. Entonces, el pensamiento mío era estar ahí pocos años o solo uno, porque yo fui el año antes de la Copa Mundo. Entonces dije, estoy ahí un año, tengo un buen contrato, estoy con grandes jugadores, y bueno, quería hacer una muy buena Copa Mundo, justo se dio. Y bueno, y en cuanto a la otra pregunta, el jugador, bueno, estuve con muy buenos jugadores, ¿no? Pero en ese tiempo Falcao estaba en un muy buen tiempo, y bueno, Berbatov, una calidad increíble, una técnica, era frío, paraba de pecho, giraba, top. Entonces, para mí, esos dos yo creo que fueron los que más me han dicho, ¡guau! Estos son bastante buenos. Good guy, funny guy as well. Okay, listen, fast forward, we got the 2014 World Cup. I was there as a pundit, and to be honest with you, what some of the stuff you've done there was like crazy. You mesmerized me with some of your performances and goals and touch and poise and pass and imagination. The Colombian team really was a joy to watch. What were your actual hopes? Two questions. What were your actual hopes going into that? And what was the pressure like from the Colombians, from the fans? Because in England, we have pressure, but I don't think the pressure is as intense as the South American type pressure that you guys get. Explain that to me in a bit of detail. Sí, yo pienso que hay mucho más. Colombia es un país de mucha pasión. Todas las Copas Mundos hay mucha gente que es de Colombia, ¿no? Ahí en cada campo hay 40.000 fácil en una Copa Mundo. Entonces, bueno, cuando yo empecé la Copa Mundo, no fui con mucha presión. Quería hacer una muy buena Copa Mundo. Quería hacer un torneo de mucha calidad. Quería hacer las cosas bien. Entonces todo fue partido a partido, ¿no? El primer partido fue bueno. Hice gol y yo dije ahí, uf, puede ser que haga cosas buenas.
Entonces ahí fue partido a partido, hice cosas buenas y bueno, y ahí fuimos hasta cuartos, que nunca Colombia había llegado, ¿no? Entonces, y ya bueno, en cuartos tocó Brasil, que fue algo duro. Ese día jugamos bien, pero bueno, ya quedamos fuera. Entonces, pienso que hice una excelente Copa Mundo. Pude ganar la Golden Boot. Entonces, fue algo lindo por eso. Y bueno, en serio que no fui con mucha presión de yo quiero hacer goles, yo quiero hacer cosas. No, fui tranquilo, calmo y disfrutando, que eso es lo que yo quería, ¿no? You talk about enjoying the World Cup and enjoying the moments in the World Cup. When I look back on my own experiences, that's one thing I had to stop doing, because when I felt I was enjoying the looking at all the media attention, look the fans in the stadium, enjoying that atmosphere, etc., I felt that I was losing that concentration, that intensity for the game. It's amazing how you feel. Was it that you could just enjoy that and still perform at your highest level, or was there still a focusness still as well as enjoying it? I know it's hard to explain, but if you get my drift. Sí, así es. Yo siempre he dicho que cada momento tiene su punto, ¿no? Entonces, y solo la Copa Mundo son solo 25 días. ¿Qué son 25 días para ti en una vida? Nada. Entonces he dicho, bueno, estuve casi todo el año que estuve en Francia, pensé la Copa Mundo, pensé cómo voy a hacer, cómo llego, cómo jugaré, qué haré. Entonces fui todo ese año pensándolo. Y bueno, y cuando te preparas bien psicológicamente, físicamente, llegué bien. Entonces fue eso lo que pudo pasar, ¿no? Así que se dio una muy, muy buena Copa Mundo en lo personal. Y también todo el equipo estuvo bien. Y bueno, fue algo increíble e inolvidable. I've got to be honest with you. Now you say that, I can see it. Because for many, many players, and I'm talking like the elite players, big players, the international shirt, it weighs very heavy on them. And you can see that in the way their body language, the way they walk, their shoulders are slumped. But when I saw you, no matter your age, you was your shoulders like this, your chest out, and you could see that this is what you enjoyed. The big number 10 on your back, you embraced all of this. And for one so young, maybe you drew on 14 years old, already being a star, this is your stage. This is where I'm meant to be, it seemed. Sí, yo siempre digo a la gente que tengo cerca, que cuando me pongo la camiseta de la selección Colombia, como que siento que todo, uf, como que infla y como que tengo poderes, ¿sabes? Entonces quiero siempre jugar bien, quiero siempre ganar. Y bueno, yo estoy desde la selección desde los 20 años ya. Y bueno, y desde todos estos años siempre hemos conseguido cosas grandes con la ayuda de mis compañeros, y gracias a Dios estuvimos con un cuerpo técnico muy bueno, muy bueno. Entonces fue todo fácil. Y bueno, sí, como dice Río, hay jugadores que son buenos, que son top, y con la camiseta de su país cuesta mucho porque es algo duro, ¿no? Porque estás jugando por todo un país, estás jugando por mucha gente. Hay jugadores que piensan que no están fuertes de,
de cabeza, entonces cuesta más. Entonces, para tú jugar en una por tu país, y si tú quieres jugar bien, hay que estar fuerte aquí. Entonces, pocos jugadores pueden hacer eso, ¿no? Solo los que están preparados pueden sobresalir. That's exactly how I think it was in an England shirt in my generation, for your information. So you described your move. I read somewhere that you described your move to Real Madrid, £63 million, as life's dream. What did that mean to you, young boy, again from Colombia, moving there, and in terms of having the number 10 shirt planted on your back at such a prestigious club, did that add extra pressure to? Sí, ya el Real Madrid fue un sueño grande, ¿no? Que siempre tuve. Llegar a donde han llegado grandes jugadores de top class, y bueno, y llego con jugadores muy, pero muy buenos. Estaban, bueno, todos los que tú sabes, yo creo que son todos de mucha calidad. Y bueno, sí, llego con una presión extra porque venía de hacer una Copa Mundo buena. Bueno, yo pienso, mira, tengo que disfrutarlo, tengo que vivir el momento, tengo que hacer las cosas bien. Y bueno, y vi con un técnico super top, Ancelotti, sabio, sabe mucho, sabe cómo manejar grupos. Entonces, bueno, tuve total confianza de él y bueno, hice un año espectacular. Hice 17 goles y 17 pases, creo, de gol. Fue un año top, top. Entonces, como yo dije, y como yo te he dicho antes, cuando tienes mucha calidad y cuando tienes talento y cuando sabes que tú el día a día entrenas bien, comes bien, te cuidas bien, tienes gente que te está cuidando, es mucho más fácil para ti ir al campo e ir a hacer las cosas bien. You mentioned Ancelotti. I was going to go on to ask my question a couple down the line, so I'll bring it forward. But you had Ancelotti. You said how great he was. Benitez, I believe, was there when he was there, and so was Zinedine Zidane. Talk me through the differences with these guys and how good they were for you or bad. Bueno, los tres muy buenas personas, ¿no? Muy buenas gentes. Ya todos saben lo que era Carlos, lo que pudo confiar en mí. Con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los 4 meses ya estaba fuera. Y bueno, con Zidane, la primera parte jugué poco porque, obvio, cuando tú ganas cosas, con una gente, con unos jugadores, ya confías mucho en ellos, ¿no? Entonces, fue algo que pasó con él, ¿no? Pero bueno, de todos los tres técnicos, aprendí cosas, ¿no? Aprendí cosas buenas, malas. Y bueno, y con este último, Zidane, he jugado poco. Quisiera haberme ido con los últimos 3 años aquí, ¿no? Pero bueno, este año me quedé porque te cuento lo que pasó, ¿no? En el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombres, ¿no? Pero tenía para ir porque sabía de que no iba a jugar mucho aquí. Sabía, entonces tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas.
Pero bueno, entonces prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise, ¿no? Porque sabía de que no iba a poder jugar mucho, ¿no? Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día y bueno, esperemos que en el futuro pueda jugar más. Sé que tengo talento, tengo calidad y sé que con mi trabajo del día a día, entonces creo en eso. Good, great attitude, man. I'll soften it up now because I don't want to get too deep with you, but talking of the number 10, in Colombia, you had Carlos Valderrama. You must have been a hero when you was younger. You played under Zinedine Zidane and all the number 10s that we've seen before. Two questions. What should that role as a number 10 consist of for you? And what is your first thought once you receive the ball and you're facing the game? What is your first thought then? From your strike, what do you want from your striker? Or do you expect from yourself? Bueno, yo pienso que el 10 debe de tener siempre ojos atrás, siempre. Siempre he pensado también de que el 10 debe de tener el control de todo el equipo, ¿no? Debe de saber sus compañeros dónde están parados, ¿no? El 10 debe de crear jugadas, ¿no? Poder hacer goles, hacer jugar a tus compañeros también. Entonces, yo soy alguien que me gusta crear, pero también hacer goles, porque disfruto también poder hacer goles, poder hacer pases, poder jugar, poder dar espectáculo. Que ya ahora el fútbol es complicado ahora. El fútbol ahora es muy monótono. Es todo 4-4-2, 4-3-3. Y el fútbol es corre y centros. Ahora el fútbol, ahora pocos jugadores hacen cosas que tú digas, oh, esto es bueno. Hay pocos como Messi, como Neymar. O sea, jugadores que tú digas, hace algo diferente, ¿sabes? Porque ahora el fútbol es siempre igual, centros, corre, siempre centros. Yo soy alguien que el fútbol tiene que ser lindo, pero tienes que hacer goles, o sea, jugar con un propósito, ¿sabes? Jugar a qué quieres jugar, ¿sabes? Entonces, yo soy alguien que piensa así el fútbol, ¿no? Que debes jugarlo bien, debes jugarlo fácil, porque jugar fácil es muy complicado. Jugar fácil es muy complicado, pero bueno, entonces el 10 tiene que tener el control de absolutamente todo y saber crear y hacer jugar a tus compañeros. It's crazy because my next question is, I spoke to Arsene Wenger the other day on a Zoom call, and one of the things we were talking about was that the number 10 position seems to be being driven out of the game. So exactly as you just said, through teams playing just complete structure, more about structure than individual brilliance, 4-3-3, very rigid, etc. So what do you say to a young player? Like you say, if he wants to get in the team, does he has to abide by those rules? Or does he be stubborn and say, this is me, I'm a number 10, I'm a creator? Or does he wait to get in the team and then try and push that towards the manager and show that with the way he plays and the manager then respects him and says, okay, I can give you that responsibility? It's difficult. It's a balance that's difficult for a young player. Sí, lo que pasa es que ya hay niños, hay muchos niños que no quieren ser 10. Hay muchos niños que dicen, yo soy extremo, yo soy 9, yo soy medio, porque el fútbol ha creado eso ahora. Ya ahora todos juegan 4-4-2 o 4-3-3. Ningún niño ahora, o sea, pocos, quieren ser 10, porque ahora no hay. Y los que hay, los técnicos que tienen 10,
no los, o sea, como que los ponen a un lado, porque ya ahora solo quieren jugadores rápidos, que uno contra uno, que corran, que centren, que entonces es duro ahora que no quieran ser 10, porque el 10 ahora es poco útil. Que es poco útil, te puedo decir, hace 15, 20 años, todos querían ser 10, todos, pero ahora es mucho más complicado. So I was asking you, have a question I wanted to know about. You've played with some fantastic strikers throughout your career, the likes of Falcao, Lewandowski, Benzema, Ronaldo. What do you want from your striker? As a number 10, what is the ideal partner for you, for James Rodriguez, in that number 10 position? Es que es una pregunta súper difícil, ¿eh? Súper difícil. En su momento, Falcao, top. Sigue siendo top. Lewandowski en Bayern. Hace goles con ojos cerrados. Increíble. Y bueno, Karim, una clase increíble. Y bueno, yo creo que con el que tiene mucha más hambre, con el que quiere siempre hacer goles, con el que siempre es Cristiano. Cristiano es alguien que quiere siempre hacer goles, tiene mucha hambre. Y bueno, y con él creo que hice un muy buen feeling. Siempre que hacía así, yo tenía el balón, ahí estaba Chris. Entonces creo que con él estuve bien. Y bueno, comparar y yo decir que quién fue el mejor es algo duro, porque es que todos fueron muy buenos, pero creo que Cristiano es el más letal. So I'll lighten the mood a little bit now, right? We'll go for some quick fire questions and then we're out of here, okay? So Vale. All right. So the best shirt you ever got from a match? Andrés Iniesta. Mucha calidad, mucha clase. He cambiado con él y la verdad que es un jugador que eran de los 10 de antes y que ya no hay muchos. Entonces es un jugador que siempre quise verlo jugar y bueno, cambiar camiseta con él fue algo grande. Toughest opponent you've played against? Bueno, en la Copa Mundo, en el partido contra Brasil, a mí me dieron por todos sitios, boom, 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 boom. Ese partido ha sido el que más me han dado. Entre Fernandinho y Paulinho. Me dieron por todos sitios me dieron. Wow. What is the proudest moment in your career? Bueno, gracias a Dios he tenido muchos en los clubes que he estado. Han sido momentos grandes, buenos. Pero te puedo decir que la Copa Mundo, por ser lo que fue, lo más grande que hay es jugar una Copa Mundo y poder estar a un nivel alto. Para mí fue algo grande y súper especial. ¿Messi o Ronaldo? A ver, los dos con sus cualidades los hacen ser los mejores aquí. Entonces no se pueden comparar, porque cada uno con su talento son súper especiales y ellos dos están en otro mundo. The toughest league you played in? Bueno, dicen que Premier League, ¿no? Pero yo no he estado ahí. Pero de las que yo haya jugado, creo que aquí es mucha calidad y saben jugar bien. The Premier League, is that somewhere you're one of your ambitions to go one day? Bueno, ya ahora tengo casi 30 años. Ya es un poco más corto todo,
No sé, tú no sabes ahora, el fútbol cambia mucho de un día a otro, ¿no? Entonces, pero es una liga que ¿por qué no jugarla, ¿no? Y en un equipo grande, ¿no? También. Right, I'm going to finish on one question. Listen, this is my YouTube channel. It's now called Number Five. Can you please name me your best five players that you have shared a locker room with during your career? Difficult. Okay. Cristiano, por sus ganas de querer ganar siempre y porque es una máquina de hacer goles. Fran Ribery, una calidad increíble. Claro que yo ya jugué con él cuando ya estaba grande, ¿no? Pero yo nunca vi a alguien que se fuera tan fácil de 1-2, 1-2. Increíble, increíble. El otro jugador, es que hay muchos, ¿eh? Te puedo decir también Arjen Robben, una zurda increíble, increíble. Hacía lo que él quería. Cuando iba para adentro y chutaba, era un espectáculo verlo. En serio que sí, era espectacular. Otro jugador que me haya gustado a mí, te puedo decir Benzema, un 9 súper diferente porque hace goles, te juega, hace pases y tiene una finalización que nunca había alguien. I think Benzema is very underrated. You speak to people that play with him or against him, and they all say, "Wow, he's absolutely top quality." I played against him when he was at Lyon and Bayern and Real Madrid. One of the hardest players to mark because his movement, his touch, one touch, two touch, and his finishing is painful. He stopped. Mm. And the five, one defense. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Good. Es bueno, mete goles y cuando son finales está siempre ahí. Entonces yo creo que Ramos. James, I really appreciate your time, man. Thank you very much. Really appreciate it. Number 10 among 10s. Take care, man. Bueno, Rivas, ha sido un placer estar contigo y mucha suerte. Thank you, man. Listen, thank you, man. Take care yourself. Ciao. Thank you. Bye-bye. Well, guys, that's a wrap. The locker room is over. That's the end of this series. What an absolute pleasure it's been for me to talk to all the guys. Great personalities, great players, and most importantly, people who love the game. And please click here to subscribe. We'll see you on the other side.